Maribel Arrieta Gálvez ganó el segundo lugar en el concurso de Miss Universo en 1955. Era una persona extrovertida. Además era humilde. Hizo una película en México, se convirtió en diplomática y se casó con un noble francés. Era más que bonita. Para el país era una gran honra tener una persona en un reinado de belleza tan cercano a haber sido electa, ¿verdad? Maribel Arrieta nació en San Salvador en 1934 en una familia de clase media de inmigrantes españoles. En su familia, ella no es la única figura en la historia salvadoreña. Es prima en segundo grado de Roberto Dawison, fundador del partido Arena. A los 16 años, la joven se estableció en Los Ángeles, Estados Unidos, donde estudió decoración de interiores. Su belleza y extraordinario parecido a Marilyn Monroe le abrió puertas para participar en varios concursos de belleza. Ella vivía en Los Ángeles, donde un hermano de papá, donde el tío Joe, que no tenía hijos, entonces ella llegó a invitada por ellos ahí para que se fuera a estudiar allá y estaba tranquila porque tenía casa, familia y todo, ¿verdad? En 1955, en Long Beach, Estados Unidos, la salvadoreña logró el segundo lugar en Miss Universo. Hasta la fecha, ninguna centroamericana ha llegado a esa posición en el certamen. Se cuenta que Maribel habría ganado el concurso de no haber sido por su piel al extremo requemada por un bronceado en la playa de un día antes. De tiempo, todas las grandes noticias se hacían por medio de lo que se llamaba Extra, que era una noticia de importancia, y sonaban la sirena de la prensa gráfica varias veces, y salían los canillitas a vender la Extra, pues esa era la noticia que recibíamos así de primera mano, digamos, ¿verdad? Porque así era el sistema de noticias en esa época. Entre los premios, Arrieta ganó Miss Simpatía y una beca en actuación en los estudios Universal. En la meca del cine, la salvadoreña rechazó propuestas para actuar de directores como Howard Hughes. En 1956, la salvadoreña aceptó protagonizar la película Nos veremos en el cielo, al lado de actores de renombre como Andrés Soler. Ya se había muerto hace ya no sé cuántos años. Silvia. Cuando consigo la película. Ricardo. Y la vemos tan joven y tan fresca. Estás maravillosa. Gracias. ¿Y Eugenio? En el guardarropa dejando los abrigos. No pude resistir el verte antes. Dime, ¿eres feliz con...? Soy una buena esposa. Yo siento que está congelada en el tiempo. Eres mi bien, lo que me tiene extasiado. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado? De tu dulce alma, que es toda sentimiento. Sin embargo, la cinta de discreto éxito sería la primera y la última en la que Arrieta aparecería. Pero no le gustó el ambiente del cine, digamos escabroso, un poco promiscuo, que te ofrecen esto, pero me das aquello. Entonces ella pues tenía muy buenos principios cimentados, pues por el colegio en la Asunción, allá en Los Ángeles también había estado en un colegio en Mon. Entonces no le gustó y mejor se vino para acá. En 1956 regresó al país y el presidente Óscar Osorio la nombró embajadora en Amberes, Bélgica. Ahí conoció al noble francés barón Jacques Tourette, con quien se casó en 1963 y obtuvo el título de baronesa. Ni su belleza ni el glamour de la nobleza le garantizó la felicidad en su matrimonio. Entonces ella tenía sus problemas, como todas las personas que tienen un esposo que es un poco así inquieto. Maribel destacó como diplomática y nunca adoptó la nacionalidad francesa porque le demandaba renunciar a ser salvadoreña. Entre sus dones se encontraba la pintura, en la que sobresalió con varias exposiciones en Europa. La belleza era una cosa, un don que tenía, pero había un montón de otras cosas más que así interesantes, que es lo que queremos que la gente conozca, sí, que conozca más acerca de ella. Sí.
eres mi bien, lo que me tiene extasiado. A finales de la década de los 70, los doctores le diagnosticaron cáncer. La enfermedad le provocó la muerte en 1982, a sus 55 años. Con su deceso nació el mito de una salvadoreña con una vida de ensueño en la realeza europea y como belleza internacional. La gloria eres tú.